Tras una discusión, un policía mata a su propio camarada de un balazo. El hecho se registró en la madrugada de este lunes en la ciudad de Uillaú. Resultó víctima fatal Daniel Capdevila Martínez, de 32 años de edad, personal policial con grado de suboficial primero, quien acusó disparos de armas de fuego. Siendo supuesto autor del crimen Rodrigo Paredes Fernández, de 28 años de edad, personal policial con grado de suboficial primero. Ambos prestaban servicio en la comisaría de Curuzú de Hierro. Según datos de los investigadores, era alrededor de la una de la madrugada, cuando ambos policías se encontraban en el domicilio del sindicado como autor del homicidio, en el barrio Villarreal de Villahú. Aparentemente, ambos mantenían diferencias personales, aun cuando compartían habitualmente con amigos comunes. Horas antes de lo ocurrido, los dos participaron de una reunión social en otro sitio, y que Paredes, tras retirarse del lugar e ir a su vivienda, fue seguido por Capdevila. Ya en el sitio del crimen, discutieron y finalmente Capdevila recibió el impacto de bala. Según informaciones extraoficiales, los investigadores manejan dos hipótesis en torno al caso, pero la versión más firme habla de un crimen por trasfondo pasional. El fiscal Álvaro Rojas de Villaú lleva adelante la investigación.